Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Yo soy Ceci Hartke. Soy la directora de programas con Raising Special Kids. Y hoy vamos a hablar, porque estamos escuchando de varias familias que no saben lo que hace nuestra organización y que no entienden los servicios que proveemos. Y algunos piensan que somos una clínica, otros que damos terapias. Y hoy Paulina me acompaña para aclarar todas esas dudas. Buenas tardes, Paulina. ¿Cómo estás? Hola Cecilia, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Aquí contenta de estar acompañándote otra vez el miércoles y de poder aclarar cuáles son los servicios que prestamos a la comunidad. Sí, porque ¿a poco no han hablado varias veces y dicen que ustedes no son una clínica o dan servicios o siempre están buscando algo? Así es que creo que es importante momento de compartir eso. Pero verdaderamente, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Están en la escuela? ¿Siguen en casa? Seguimos en casa. Todavía estamos con el aprendizaje a distancia. Y pues es mucho trabajo. Yo creo que todas estamos igual porque hay que buscar la manera de, ¿cómo se dice? El balance entre estoy trabajando, estoy de asistente de maestra, estoy de enfermera, estoy de cocinera, así como que ya que regresen a la escuela. Estoy contando los días. Mi hija empieza la semana que entra y luego la semana después de esa es mi chiquito y luego creo que el 14 de octubre el de en medio porque ya me voy a ser libre en unas 3 semanitas. Pues por bueno, lo menos vamos a tener el espacio, ¿no? El espacio entre estoy de mamá y estoy trabajando. Sí. Porque ahorita como que, no sé si te pasa que yo siento que como que todos los días están revueltos. Ya no sé si es lunes o martes, o sea, ya todos los días son iguales. Sí, ya no hay ni qué hacer. No, estoy igual. Pero ahí le seguimos. Oye, les quiero, para el tema otra vez de Raising Special Kids, criando niños especiales y nuestros servicios. Sí les quiero contar un poquito de la historia de Creando Niños Especiales, porque es interesante. Fue un grupo de padres de familia que se juntaron con profesionales y líderes de la comunidad, determinados a proveer apoyo e información a las familias con hijos que tienen necesidades especiales o que tenían o que tienen. Y pues ya estamos a los 40 años y nos convertimos en el centro de entrenamiento para familias en el estado de Arizona. Y aquí seguimos con el fin de mejorar las vidas de los niños con cualquier discapacidad desde nacimiento hasta los 26 años. Y tenemos 4 diferentes programas y Paulina nos va a contar de ellos. Pues mira, son 4, como dices tú, no son 4 los principales programas que tenemos. El que consideramos el corazón de nuestra organización es la conexión de padre a padre y está muy padre, ¿no? Así es la conexión de padre a padre y está muy padre porque los conectamos con familias, conectamos a la familia con un mentor de padres capacitado para dar información y apoyo. Yo en algún momento me beneficié de una conexión de padre a padre. Porque lo importante de esto es que te conectan con una familia que tiene un hijo con una disabilidad, una discapacidad, una necesidad médica igual o muy similar al de tu hijo. ¿Alguna vez tuviste tú una conexión padre a padre, Ceci? Sí, y me da poquita pena porque no me acuerdo todos los detalles como algunas de ellas que sí dicen, ay, me acuerdo muy bien de ese día, muy claramente. El mío pasó como hace 10 años, pero sí se me quedó algo, porque sí me acuerdo que era una mamá profesional, creo que era una abogada, y tenía un hijo, creo que como a los 8 años con autismo, y en ese tiempo mi hijo tenía 3 años, y lo que más me preocupaba es que mi hijo no hablaba, y pues se le notaba cosas de autismo, pero lo que ella me dejó, que se me quedó muy metido, es que porque la pregunta que le pregunté para empezar es que ¿cómo es tu hijo? Porque pensé, ahí me voy a dar cuenta cómo va a ser mi hijo a los 8 años, que es un concepto ridículo porque cada niño es muy diferente, ¿verdad? Pero sí me dijo, mira,
que ellas, yo me acuerdo que cuando mi hijo tenía 3 años, es un niño completamente diferente al de ahorita, a los 8 años. Y que me aconsejó que con lo de la escuela y las terapias y pues el desarrollo natural también de ellos los lleva hasta donde ellos van a llegar. Y que mi trabajo era apoyar a mi hijo a que llegara a su camino. Y tenía mucha razón, porque hoy veo a mi hijo y estoy muy orgullosa de él. Sigue sorprendiéndome y no es como ese otro niño a los 8 años, porque es un niño diferente, pero es mi recuerdo de mi padre a padre. Así es que mi historia. Fíjate que mi historia todavía la recuerdo, porque fue con Dolores, y pues Dolores es compañera de nosotros, y tenía ella tanta información, porque pues yo apenas iba empezando y su hijo ya tenía 11 años, y ahora su hijo ya tiene 21 y el mío tiene 11 años, y fue muy padre porque, ¿sabes? Cuando tenemos el nuevo diagnóstico, salimos del hospital, no sabemos qué esperar, o tenemos esos sentimientos que son difíciles de compartir con cualquier persona, porque son sentimientos muy únicos, ¿no? Los sentimientos que tenemos los padres que tenemos hijos con necesidades especiales. Y cuando yo hablé con ella, me sentí tan cómoda, sabía exactamente lo que estaba pasando, sabía lo que venía y me ayudó, porque es algo de que caminito que ella ya había caminado, y como que me agarró la manita y me dijo, mira, por aquí subes, por aquí das vuelta, aquí bajas, aquí vas a llorar, aquí te va a doler, pero vas a sobrevivir. Y fue algo bien, pues fue algo así muy bonito, la verdad, fue muy bonita experiencia. Y yo creo que ahorita en el tiempo que estamos, como que sentir ese apoyo moral nos hace falta, ¿verdad? El tener una relación, una amistad, una comunicación con alguien que comparte tu sentir, pues así como nosotros, ese. Sí, ¿qué opinas? Saber que no estamos solas, no nada más como mamás, pero mamás con estos obstáculos diferentes, ¿verdad? Es que es un poquito diferente tener un niño con discapacidad. Así es, sí. Y luego tenemos otro servicio, y el segundo servicio que damos es el de dar información sobre los servicios de cuidados médicos disponibles. Les damos recursos específicos al diagnóstico de su hijo. Por ejemplo, si tu hijo tiene autismo y estás buscando un programa de apoyo, te vamos a dar la información de lo que es un programa de apoyo que se especializa en niños con autismo. Igual, si hay algún otro diagnóstico, pues, por ejemplo, en mi caso, que es espina bífida, conectar con la Asociación de Espina Bífida, ¿no? Entonces, los recursos son específicos al diagnóstico de su hijo, y también les ayudamos a navegar los diferentes sistemas de cuidado como Altex, Access, DDD, CRS, por nombrar los más comunes, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando empecé, yo no te podía decir quién era Altex, DDD, la escuela, ACE, todo para mí estaba todo pegadito. Yo, sí, estaba complicado. Este servicio es muy importante porque a veces tenemos tantas cosas en nuestro plato que no sabemos por dónde empezar, ¿verdad? Entonces, o a dónde hablar, y les podemos ofrecer esos recursos. Entonces, es mucho para las familias. Bueno, sabes que lo que yo creo que los padres batallan mucho más con los servicios de educación, especialmente en estos tiempos. El IEP, el 504, esos son uno de los principales dolores de cabeza para uno. Y yo lo estoy viviendo, así es que no sé. ¿Sabes qué? Sí, de hecho, educación especial es muy confusa. Y a veces es más difícil cuando no conocemos el proceso, o cuando no conocemos los derechos que tenemos, ¿no? dentro de los servicios de educación especial. Entonces, para eso tenemos consultas de educación en especial, de que antes de los tiempos covidianos, las consultas eran en persona, ¿no? Uno en uno. Pero hace, ¿no? Antes de COVID y después de COVID. Antes de COVID eran en persona. Y después de COVID, los estamos haciendo vía Zoom o por teléfono.
desafortunadamente ya no los podemos hacer en persona, pero seguimos teniendo el servicio de las consultas de educación especial. Y ese servicio es con el fin de no les explicamos el IEP por completo, pero sí les ayudamos a entender el IEP por completo y hablamos un poquito de cuáles son las necesidades, acomodaciones, adaptaciones razonables que le puede pedir a la escuela. También tenemos los talleres de capacitación y este que es el entrenamiento. Mañana hay un taller a las 10 de la mañana que se llama Entendiendo el IEP. Se los recomiendo. Ahorita hay muchos cambios en educación especial. Hay otras opciones. También para que aprendan lo que es resolución de problemas. Últimamente el número de llamadas preguntando por resolución de problemas ha incrementado. Y pues todavía tiene chance de registrarse para que les llegue el link, para que puedan tener el enlace para poderse conectar al taller de capacitación. Oye, Paulina, si ya han hecho ese taller y todavía tienen preguntas, es importante que sepan que pueden hablar para hacer preguntas especial para su caso, ¿verdad? Porque sí, cada caso es muy diferente. Todos los casos son diferentes. Entonces, por ejemplo, yo siempre que les digo el IEP o el plan de educación individual, siempre les digo, acuérdense que el plan es individualizado. Si por alguna razón en la misma escuela hay 3 niños con el mismo diagnóstico y el IEP de los 3 es igual, algo anda mal, porque ningún niño tiene las mismas necesidades. Todos deben de ser diferentes. Entonces, cuando nosotros damos el taller de capacitación, hablamos del proceso en general. Hablamos del documento en general, pero si la familia tiene algún problema en particular, por ejemplo, por decir, vamos a hablar de placement, que es cuando se asignan, si van a estar en salones de autocontenido, self-contained classrooms, o en educación general, o van a estar en salón de recursos, y a veces dicen, no, es que la escuela lo quiere mandar a self-contained, que son las clases de los alumnos de educación especial donde hay puros niños con discapacidad y esto. Y la mamá dice, no, es que yo no quiero eso. Para hablar ese tema en el taller no se puede. ¿Por qué? Porque nos quita mucho tiempo y tenemos que continuar con el programa porque son 2 horas del taller. Pero nos pueden hablar por teléfono o mandar un mensaje y pedir una consulta nada más para hablar de su tema en específico y poderles ya dar la información que va relacionada sola, única y exclusivamente a su estudiante, a su alumno, a su hijo. Y fíjate que es muy importante, Paulina. Yo me contacté con Kathy, es una compañera de trabajo que hace solamente eso de IEP y se sentó conmigo a ver el IEP de mi hijo y te voy a decir, sabiendo el proceso, sabiendo todo lo que sé yo de IEP, ella me enseñó algunas cosas que yo no los había notado. Y simplemente porque es mi hijo, es una cosa me da mucha emoción cuando veo cosas y ella me ayudó bastante. Entonces es importante siempre yo creo también tener el apoyo de alguien más viendo la IEP, conociendo el proceso, cómo es, cómo debería de ser. Entonces les recomiendo mucho que se registren para el taller. ¿Sabes, Ceci? Por uno trabaja en esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta lo que es los servicios de educación especial. Me encanta el tema de educación especial. Pero porque son nuestros hijos y por ejemplo, algo que voy a compartir y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, es así como que las personas piensan de, ay, ellas no batallan con los servicios de sus hijos. No, sí batallamos. Claro que batallamos. Y luego, como que interfiere mucho, al menos yo en lo personal, interfiere mucho que me gana el corazón de mamá o la esperanza que tenemos o nos gana el que estamos sentimentalmente involucradas con la persona de la que estamos hablando. Entonces, cuando lo compartimos con una de las compañeras, como que nos abren un poquito los ojos y nos muestran partes o nos dan opciones que a nosotros no se nos habían ocurrido. Entonces, imagínate, si uno que se supone, ¿no?, que uno trabaja en esto y hacemos esto todo el día y toda la noche, se nos complica. Pues imagínate cuando, pues nada más, por ejemplo, yo me regreso a cuando yo recién empecé, que no sabía, mis instintos eran correctos. Lo incorrecto era cómo estaba pidiendo las cosas
y cómo no estaba siguiendo el proceso, porque no me estaba yendo 1, 2, 3. Yo andaba como que 1, 8, 10, 20, pero no seguía la secuencia, ¿no? Te da risa porque ya me conoces. Que ya te conozco, por eso. Sí. Sí, pero ¿a poco no te pasaba a ti cuando recién empezaste así como que pues sí nos hacía falta la guía, pues, ¿no? Ay, nos hacía muchísima falta, si supiera yo lo que sé ahorita, pero de todos modos, como dices tú, no sé por qué nos asiegamos a veces cuando tiene que ver con nuestros hijos, pero... Pues porque nos gana el sentimiento, pues somos mamás, nos gana el sentimiento, eso no se nos va a quitar, pero también hay que tomarlo eso, porque eso es a favor de nosotros cuando estamos ayudando a los padres de familia que nos llaman, porque tenemos empatía, ¿no? O sea, cuando decimos, señora, la entiendo su desesperación, entiendo su frustración, o sea, es de verdad, porque nosotros ya lo sentimos, porque nosotros ya lo vivimos. Entonces, me gusta decir que somos mamás profesionales, porque seguimos siendo mamás, pero como que ahora somos profesionales porque ya tenemos más experiencia, tenemos más educación en el proceso, y pues, Tenemos un equipo que nos apoya. Me hablas, te hablo, le hablas a Kathy, le hablo a Jenny, le pregunto a Angélica, o sea, sí, para eso estamos, ¿no? Sí, no, y sí es cierto, y hay que decir que aparte de todo lo que hacemos, lo bonito es que cuando ustedes hablan a Raising Special Kids, Criando Niños Especiales, todas somos mamás con niños con diferentes discapacidades, entonces entre todas nos ayudamos, ¿verdad? A entender. Si no tenemos la experiencia, hay alguien más con quien preguntarle y saber un poquito más. Bueno, quiero decir que ahorita que estamos en casa, un poquito más de lo normal, los niños están en escuela en línea y nos los estamos pasando juntos demasiado para mí, de lo normal. Les quiero recomendar que aprovechen en los programas de educación y también entrenamiento para aprender a manejar los conductos de nuestros hijos, esos berrinches y comportamientos desafiantes. Tenemos un programa que nos enseña métodos efectivos para manejar esos comportamientos y conductos desafiantes que todos estamos viendo ahorita porque no hay de otra, estamos todos en la misma casa. Como comenté yo, creo hace 2 semanas que estábamos hablando un poquito de esto, yo, mi marido, mis hijos, la pobre perra, todavía estamos cansados de estar en esta misma casa. Entonces, esos comportamientos por algo. Y bueno, cada caso es diferente, pero el taller es muy bueno. Les recomiendo que hagan eso. Y algo que casi se nos olvida mencionar también es que damos información y recursos de la comunidad. Por ejemplo, si necesitan saber dónde pueden ir a recoger cajas de comida o la vacuna del flu que se da gratis. También si necesitan ayuda con sus pagos, algunas otras cosas que son de primera necesidad, es muy importante. Llámenos. Toda la información es confidencial y estamos para ayudarles y no juzgarlos. Por favor, no duden que podemos, si no sabemos la respuesta, la vamos a buscar, le vamos a aliviar a donde deberían de ir. Aquí no aplica el si no sabemos, lo inventamos, ¿no? Ceci. Aquí aplica el si no sabemos, lo buscamos, lo corroboramos, lo confirmamos, pero de que les damos información precisa y actualizada, la información que reciban va a ser precisa y actualizada. ¿Y sabes qué, Ceci? También hay que mencionar, a ver si se animan un poquito más a comunicarse con nosotros, porque es muy importante lo que dijiste, ¿no? La confidencialidad, porque nosotros no compartimos su información con nadie, esa información se queda con nosotros en la organización, y cuando decimos que no compartimos su información con nadie, es nadie. Nosotros ni siquiera guardamos las copias de los IEPs ni de los 504, nosotros no guardamos nada de esa información, pero... También hay que mencionar que todos nuestros servicios, las consultas uno en uno, los talleres, todo lo que está en nuestra página en raisingspecialkids.org, todos nuestros servicios son sin costo alguno para las familias, porque somos una organización sin fines de lucro, trabajamos por donaciones y pues aprovechen que tenemos todos estos talleres. Si le gustaría donar, en los comentarios va a estar el link.
También va a estar el link para registrarse para mañana a las 10 de la mañana, el entrenamiento de Entendiendo el IEP. El IEP es el plan de estudio individualizado, porque tenemos muchos, no sé cómo se dice en español, acronym, como abreviaciones, y nos hacemos bola. Entonces, el IEP es el plan de estudio individualizado, la reunión que tenemos mínimo una vez al año, con el equipo de la escuela, que es el documento que especifica los servicios y apoyos, acomodaciones y modificaciones que reciben nuestros hijos en la escuela. Entonces, ahí está el link para si tienen alguna, perdón, por si quieren registrarse, pues que lo hagan ahora, porque les tienen que mandar un correo electrónico confirmando que se han inscrito para que atiendan el taller. Es en español, a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Ya parezco, ¿cómo se dice? Disco rayado. Pero ¿sabes qué? Es que, mira, están ahí las oportunidades, pues. Entonces, ahorita yo estoy viendo, no sé si te ha pasado, Ceci, pero ahorita yo estoy viendo que tenemos un montón de llamadas de educación especial. Y no todo requiere, porque ya ves que hablan y dicen, tengo que contratar a un abogado. No, no hay que contratar a un abogado. O sea, hay que ver cómo lo podemos resolver a nivel local y ver cómo podemos fomentar y crear una relación entre de como un lazo de comunicación entre la escuela y los padres de familia. Después de todo, que se supone que la escuela está ahí para ayudar a nuestros hijos y nosotros queremos ayudar a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Me está sonando el teléfono. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues queremos ayudarlos y queremos así como que en consenso, en colaboración. Eso es lo que van a aprender en el taller del IEP. Entonces, regístrese, por favor, para que después que nos hable ya tenga mejor entendimiento de cómo navegar el proceso. Colaboración es una palabra tan importante. Mira, yo sé que tenemos un poquito de tiempo, así es que te voy a meter una historia. La directora de la escuela donde va mi hijo, nos hicimos, no amigas, pero nos tratamos, ¿verdad? Porque mi hijo está ahí. Y me ha ayudado bastante con mi hijo. Mi hijo, a ella nomás le tocó conocerlo 2 años. Y ahora está en la secundaria, así es que ya no estoy en esa escuela. Pero nos vemos seguido porque vive en la área. Y tiene un niño chiquito que tiene, creo que ya decidieron, tiene autismo el niño, ¿verdad? Y me la acaba de topar hace unos días y me ha pedido muchos consejos y se me hace tan interesante porque es una directora de la escuela. Ella tiene años de maestra y tiene tanta educación y experiencia. Y me dijo que su hijo tiene un IEP de nuevo, tiene 3 años, apenas va empezando. Y me quería pedir mi opinión porque tenía miedo porque su hijo tiene comportamientos. Y ella es directora y se supone que sus niños deberían de ser perfectos, ¿verdad? Y estaba pensando que a lo mejor lo quería cambiar de distrito, que se me hizo tan interesante. Y me dice, ¿tú qué opinas? Porque, y yo le dije mi opinión, que nomás es mi opinión porque cada decisión es diferente. Todas las familias son diferentes. Pero lo de colaborar con las maestras, con la escuela, para mí fue lo más importante para mí. Y le dije, esas relaciones son muy importantes, entonces se supone, tal vez no son tus amigas, pero tus compañeras de trabajo te van a comprender. Tú también vas a tener una forma de ver a los niños que entran con comportamientos, con autismo, vas a poder sentir algo diferente que tal vez no sabías antes. Y así es que nomás para decir, se registró para un taller de IEP training y me dijo, aprendí tanto. Imagínate, una directora. La directora de la escuela. De la escuela. Vino a uno de nuestros talleres y le gustó tanto. Y me sigue pidiendo consejo y le digo a mi marido, se me hace raro que a mí me pida consejo porque pienso, bueno, se supone. Pero para que vean, cuando tiene que ver con nuestros hijos, es importante agarrar la información de tal manera. Es que, ¿sabes qué, Ceci? Yo creo que aquí lo que pasa con la directora de la escuela es que ella sabe lo que tiene que hacer como directora de la escuela. Ella sabe los recursos que hay dentro de la escuela,
qué tanto dinero quieren gastar, qué tanto tiempo quieren invertir, cuánto tiempo tiene disponible la terapeuta del habla, si es necesaria una evaluación completa, si, o sea, todo, ella sabe lo que su escuela tiene para el apoyo de este niño, por decir. Pero como ahora es su hijo, ella ya no está ahí como representante del distrito. Ahora a ella le toca sentarse al otro lado de la mesa, donde se sienta uno, donde sientes, a veces hasta uno se siente como intimidado, porque, pues, ¿qué dice uno? Es que yo nada más soy mamá. Pues sí, pero somos parte del equipo. Entonces ahora ella está aprendiendo a ver las cosas del otro lado. Da miedo, te pones nerviosa, está horrible. A mí me toca uno mañana me toca la IP de mi hijo, no creas. Da miedo, da nervios, es horrible, la verdad, pero voy preparada. Pues es que mira, aunque te prepares, porque a mí me sigue pasando. Yo tengo ya, mi hijo va a cumplir 12 y tiene desde los 3 años con una IP. Y no creas, o sea, cada vez que vamos a tener la reunión de la IP, y cabe mencionar, igual que tú, o sea, tengo muy buena relación con su equipo, lo apoyan mucho, trabajamos en colaboración, se nos hace muy fácil llegar a consenso, o sea, todo está bien, pero siempre que voy a tener una reunión de la IP, yo me tengo que dar una preparadita, o sea, una psicológicamente el no voy a llorar, no voy a llorar, o no me voy a enojar, o no voy a gritar, porque pues a veces, o sea, nos ganan las emociones, es mi hijo. Entonces, pues se tiene que seguir preparando uno, ¿no? Y el nervio ese que sientes tú es el mismo que siento yo, y es el sentimiento, yo creo, más común que tenemos los padres de familia cuando vamos a ir a una reunión de la IP, es así como que, ¿y ahora qué sigue? Por eso siempre, siempre, siempre les ando diciendo, vayan al taller, porque en el taller van a aprender muchas cosas, se les van a contestar muchas preguntas, se les van a aclarar muchas dudas, y como que te abre un poquito más los ojos a darte cuenta de qué más puedes hacer, qué más hay, incluso a decir, ah, caray, esto nunca me lo habían dicho en la escuela. Pues nosotros se lo decimos y usted lo lleva a la escuela y no va a tener problemas. ¿Por qué? Porque es lo que debe de ser. Pues cuando uno hace las cosas como deben de ser, no debe de haber problemas. Y siempre les digo yo a los papás, el proceso del IEP funciona cuando lo seguimos. Si no seguimos el proceso adecuadamente, vamos a batallar. Qué buen consejo. Bueno, yo creo que ya terminamos, ¿no? ¿Algún otro consejito? ¿Para ti? Fíjate que se me llenaron los ojos como de lágrimas poquito, nomás en pensar, qué horrible, para que vean. Es la ansiedad que nos da a todos. Nada, pues mira, yo siempre para las juntas de la IP, pues ahora que están en por video, ¿no? Por Zoom, pues está hasta más fácil, porque por ejemplo, yo el otro día apagué el video momentáneamente porque así como que sentí que se me subió un poquito la sangre a la cabeza. Y como que dije, ok, respira, y apagué el video rapidito, agarré aire y tomé agua y prendí el video y así como que, ah, ok, estoy de regreso. Pero pues el consejo que te puedo dar es eso, o sea, una botellita de agua, respira profundamente, no vayas pensando que la escuela está en contra tuya, la escuela no está en contra tuya, la escuela está para tu hijo. Y eso es algo que precisamente el viernes estaba hablando con una mamá de la IP y me dice, es que yo quiero que mi hijo, y yo siento y yo necesito, y le digo, pues, o sea, sí, todo está muy bien, tus instintos, los instintos de uno están bien. Tú sabes, Ceci, que los instintos de uno siempre están bien, sí, porque uno conoce las necesidades de nuestros hijos. Aquí, como le dije a la mamá, es nada más recuérdate de una cosa, no es lo que tú quieras, es lo que tu hijo necesita. Entonces, enfócate en las necesidades de tu hijo, no te enfoques en lo que tú estás sintiendo, en lo que tú quieres, en lo que tú piensas. Es, ¿qué necesita mi hijo para que él pueda accesar su educación? ¿Qué apoyo necesita mi hijo para que él pueda terminar su tarea? ¿Qué podemos cambiar para que él siga interesado en la escuela? Acuérdate que es tu hijo, no eres tú. Muy buen consejo. Gracias.
Bueno, pues quiero decir que pues recuerden que no están solos y estamos en unidad con las familias y ahí nos estamos viendo. Creo que todavía no tenemos tema para la semana que entra, ¿o sí? Ay, ¿en qué aprieto me metiste? Quiero pensar que la semana que entra vamos a traer un tema como que más ligerito, porque ya me cansé de tanta intensidad. Sí. Así que yo creo que la semana que entra vamos a hablar de los eventos en la comunidad. Ahora, con el cambio de clima, el otoño, no sé, vamos a tomar, no sé, ¿cómo se llama? Pumpkin lattes o... ¿Sabes? Pues vamos a traernos nuestros, te lo voy a mandar, a ver cómo te lo mando, Uber Eats. Por favor. Bueno. Así que yo pienso que la semana que entra va a ser un tema más ligerito, la semana que entra vamos a hablar de fiesta, ya vienen los días festivos, ya este COVID me tiene muy cansada, muy estresada, vamos a hablar de fiesta, de qué podemos hacer manteniendo el distanciamiento social. Claro. Usando las máscaras, que también es una lata para algunos de nuestros hijos. Sí. Pero pues yo creo que ya es hora de reintegrarnos al mundo. Sí. Con las precauciones necesarias, ¿no? Sí. Y lo bueno es que vivimos en Phoenix o Arizona, donde sí se está poniendo el clima más bonito. Si es que ahí la llevamos. Aprovechar. Ya. Bueno, hasta la semana que entra. Hasta luego. Bye. Bye. Que tengan bonita tarde.